de grabar, pues. Sí, profesora. Casi me olvido. Ya. Entonces, continuamos. Dice, esos son los saberes previos. Entonces, hasta ahorita no hay ningún problema. Hemos podido identificar qué números son mayores, ¿no es cierto? Menores o también iguales. Y siempre siguiendo la secuencia. Primero, por ejemplo, voy revisando, en este caso de aquí, unidades, centenas con centenas. Ah, no, aquí sería unidades, decenas, centenas, una de mil, centena de mil con centena de mil, decena de mil con decena de mil, unidad de mil con unidad de mil, centena con centena, decena con decena y unidad con unidad. Entonces, de esa forma yo voy revisando, voy viendo, haciendo la comparación de qué número es mayor, menor, igual. Ahora vamos a ver lo que nos dice aquí. En el momento de adquirir cualquier producto es recomendable comparar los precios entre tiendas para escoger lo más conveniente. ¿En qué establecimiento comprarías el atún? Y explica por qué. Vamos a ver la condición del ejercicio. Me dice, para determinar el orden entre números decimales de izquierda a derecha, comparamos las cifras de una en una hasta encontrar la que sea diferente. Mire, entonces, aquí lo igualito como hicimos ayer, mire, compara el 8 con el 8, nos dice que es igual. El 5 con el 5 nos dice que es igual. El 6 con el 6 también es igual. Y aquí está la diferencia, el 1 con el 0 mayor es el 1. Exactamente. Profe, no hicimos la coma con la coma. Ay, chistosos. ¿Cuál fue el chistoso que dijo eso? El Joaquín. El Joaquín. Chistoso. Ya, entonces. El mayor. De esa forma vamos comparando, ¿no es cierto? Ahora dice, para responder a la pregunta necesitamos comparar los números decimales de los precios de los enlatados. Aquí están los enlatados, mire. Entonces comparamos. Profe, compraríamos en la segunda tienda. Exactamente, porque es el menor, ¿no es cierto? Es el mismo producto, pero a menor precio. He hecho la comparación. Entonces, de esta forma, usted puede aplicar este conocimiento en la vida diaria. Cuando va al supermercado con la mamita, con el papá o con su familiar, van al supermercado y comparan los precios. Muchas veces hay precios que están en descuento. Entonces, y nosotros debemos podemos observar cuál es el que más nos conviene, ¿no es cierto? O si vamos a una tienda y después a otra, podemos hacer la comparación de dónde los precios son más económicos. Ahora, aquí nos dice, para responder a la pregunta necesitamos comparar los números decimales de los precios de los enlatados, pero no hay mucha necesidad de los decimales. ¿Por qué? Aquí definitivamente el que tiene 2.10 ya no lo compraríamos porque está muy caro, ¿no es cierto? Está más caro. Entonces tenemos que hacer la comparación entre estos dos. Dice, por lo tanto, es más conveniente comprar en la tienda 2, ya que el precio es más bajo. Ahora, mire aquí, tenemos, dice, ejemplo 1, colocar los signos menor, mayor, menor o igual, según corresponda. Entonces comparamos, mire, enteros con enteros, o sea, las unidades con unidades. El 0 con el 0, iguales. El siguiente 0 con el siguiente 0, iguales. El siguiente 0 con el siguiente 0, iguales. El 7 con el 0, gana el 7. Exactamente, por eso está para acá el signo, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. El 9 con el 9, ¿qué son? Iguales. El 0 con el 1. El uno gana, ¿no es cierto? Gana. Por eso la abertura va para este lado. Acá, el 1 con el 1. Iguales. El 7 con el 0. El 7 es mayor. Ya no necesito seguir comparando. Apenas llegue a un a la comparación que hay una diferencia, hasta ahí llegue la comparación. Aquí ya no hay problema, mire. Entre el 1 y el 0, ¿cuál es mayor? El 1. Por eso es que yo voy con el signo para este lado.
Vamos a ver la siguiente. Nos dice, ordenar de forma ascendente los siguientes números decimales. Siempre vemos el entero. Si dice en forma ascendente, quiere decir que sube. Quiere decir que sube. Entonces va desde el menor al mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mayor de todos estos? Cero, el mayor. Ajá, ¿cuál es el? Ah, no, perdón, vamos desde de menor a mayor. ¿Cuál es el menor de toditos? 6,56. Este. Sí. No, pues les digo que no está bien. No está bien. Es el de acá, chicos. 0,056. Este, el cero entero. 56 milésimos. Este es el menor. Mire, entonces. Hay profesiva 0,56. Exactamente, Emma. A mí, aquí, mire. Aquí ya está, ya le tienen resuelto. Entonces, este es el menor. ¿Dónde? Ahí le sigue el 0,56. Luego el 6 punto, el 6 enteros, 107 milésimos. Luego viene el 6 enteros, 17 centésimos. Luego viene el 8 enteros, 5 milésimos. Y el más grande es el 8 enteros, 15 milésimos. Esto del redondeo todavía no lo vamos a ver, porque esto todavía no hemos realizado. Entonces, vamos a la actividad que nos presenta el texto, pero solo vamos a realizar no las del redondeo, sino las de la comparación y ordenar. Vamos a ver, comparamos. Me ayuda, por favor. El 5 con el 6, ¿cuál es mayor? El 6 gana. Exactamente, ya no hay necesidad de verla para los demás. El B, 0 con el 0. Iguales. El 0 con el 0. Iguales. El 5 con el 5. Iguales. El 5 con el 0. El 5 gana. Eso, el 5 le gana. Acá. 3 con 3. Iguales. 4 con 0. Gana el 4 mayor. 4 gana. Vaya comparando este momento. Haga solo. Tiene 5 minutitos para terminar esta actividad. Y luego vemos, usted mismo se califica. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya justo 10. Vamos a ver. Trabaje, chicos. Profe, ya terminé. Ya terminé, profe. ¿En serio? ¡Qué rápido, locos! Esperen, no me dejan ni decir la actividad, ya han terminado. Este es mayor, es para acá, no. Siga trabajando. Mayor, para acá. No faltaba súper fácil. Profe, lo voy a acabar. Bueno, esperemos que terminen los demás. Profe, la casa igual. ¿Mande? La que es última, la K, es igual. Ya siga, pero sigue, sigue. No diga, calladitos. Y vamos a ver ya cuánto. Acabé, profe. Bueno, espérate un momento, Melanie. Dejémosle esa. Que profe. Ya acabé, profe. Bueno, esperemos a los demás. Acabé, profe. Bueno. Ya acabé, profe. Profe. Ya acabé, profe. Espere que los demás también terminen. Ya acabé, profe. Ya, espere un ratito que los demás también terminen.
Todavía tienen dos minutitos más. Finish. Ya acabé. Otros están en inglés, profe. Fin. Profe. Sí, profe, están en inglés. Finish, teacher. Es de Estados Unidos. I finish. Finish, teacher. I finish, profe. Listo. Se fue el profe. ¿Terminaron? Sí, profe. Vamos a ver. Se va poniendo un visto en cada literal que esté bien hecho. A ver, el 8 con el 8. Igual. 0 con 0. Igual. 5 con 6. El 6. El 6. Eso. 2 con 2. Igual. Iguales. 3 con 3. Igual. 0 con 1. El 1 le gana al mayor. Eso. 1 con 1. Iguales. 4 con 4. Iguales. 9 con 8. El 9 gana. Eso. 0 con 0. Iguales. 0 con 0. 7 con 9. 9 gana. 9 gana. Eso. 3 con 3. Iguales. 4 con 8. Iguales. 0 con 0. Iguales. 4 con 4. Iguales. 8 con 4. El 8 gana. Eso. Si están así, si lo han hecho bien, se han hecho bien. Sí, sí. Perfecto. Sí. Acá, 0 con 0. Iguales. 0 con 0. Iguales. 0 con 9. Iguales. Gana. Esto. Siguiente. ¿8 con 8? Iguales. ¿9 con 9? Iguales. ¿0 con 0? Iguales. ¿2 con 1? Gana. Eso. ¿5 con 5? Iguales. Iguales. ¿Iguales? ¿1 con 1? Iguales. ¿4 con 0? Iguales. ¿4 con 4? Iguales. Es igual. Ajá. 9 con 9. Iguales. 4 con 4. Iguales. 0 con 6. El 6 es mayor. Exactamente. Si tiene todo bien, póngase a la lista un 10. Yo me equivoqué una. Entonces póngase 9. Siendo honestos. No. Sí, profe, yo me equivoqué en una. Profe, yo me equivoqué una. Ya. Yo también me equivoqué una. Yo ya le voy a poner en Educai esta instrucción para que me suba esta actividad, me suba a Educai, ¿ya? Con la calificación que usted se ha puesto. Profe, yo voy a el uno me confundí que bien. Yo me puse 9, me equivoqué una. Entonces, yo ya le voy a poner la instrucción en Educai para que me suba esta actividad que hicimos de este momento, ¿ya? No, yo no hice mal ninguna. Entonces, póngase 10. Profe, yo también no hice mal ni una. Póngase 10, incentívese con un 10. Muy profe, bien. No me equivoqué. ¿Puedo borrar? Profe.
Profe Langis. Sí. Nos vamos a la siguiente actividad. Me dice lo siguiente, ordena de manera ascendente. ¿Qué significa ascendente? Que voy de lo. Para arriba. Exactamente, yo, voy de lo pequeño a lo más grande. ¿Cuál es el más pequeño de toditos de estos? ¿Cuál será? El más pequeño es de este, chicos. El segundo, profe. El primero, 0,005. Ese es el más pequeño. ¿Cuál le sigue? 0,05. Exactamente. El 0,05. ¿Cuál le seguirá ahora? El 3,9. No, el 0,5. Exactamente. El 0,5. ¿Cuál le sigue? El 0,6. ¿Seguro? ¿0,6? ¿Dónde está 0,6? El 0,3,1. ¿Seguros? 2,6. Mire bien los números. 2,6. 2,6. Exactamente, el 2,6. ¿Cuál seguirá ahorita? El 3,1. Perfecto, el 3,1. ¿Cuál sigue? El 3,908. ¿Cuál sigue ahorita? El 4,67. Y por último, el más grande es el de 4,607. Este de aquí. Profe, si no toma la, tengo una pregunta. Dime. Porque no entendí esa parte que ahorita estábamos haciendo. Porque... ¿Cuál parte? O sea, la parte que ahorita estábamos haciendo, la de arriba, yo ya la hice y me saqué 9, pero la de abajo no la entiendo. Es que tenemos que ver, mira, ¿cuál es el número más pequeñito? Y ir ordenando en forma ascendente, es decir, desde el más pequeño al más grande. A ver, Sisa, solita. ¿Cuál de todos estos números, solo Sisa, nadie más hable, verá, chicos? ¿Cuál de todos estos números es el más pequeño? El 87,22. Exactamente, muy bien. Es el 87,22. A ver, mira, ¿cuál le sigue, Sisa? El 88,036, perfecto. El 88,36. ¿Cuál le sigue? Le sigue el 102,59. ¿Segura? Revisa bien. Sigue el 87,29. Claro. Pero sabía que la primera de la B puso punto en vez de la coma. Sí, no, profe, no, no, no. Solo CISAP 102. ¿Cuál de los tres 102, CISA? Este. Sí. ¿Este o este? ¿Cuál es el más pequeño de todos? El más pequeño es el 102,59. ¿59? ¿Segura? ¿Segura que 59 es menor que 0,95? No. ¿Cuál es menor de los dos? El
el de 102,095. Exactamente. 02,095 es menor. ¿Cuál le sigue ahora, Sisa? Ahí sí viene el que tú decías. 102,59. Perfecto. ¿Cuál sigue ahora? El 102,95. Perfecto. ¿Y por último? El 105,15. Exactamente. ¿Ya lo entendiste? Sí, profe, ya lo entendí. Perfecto, ya me di cuenta que sí lo entendiste porque hiciste sola. Ya, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho. No, profe. Y que les vaya bien. Un buen día, guaguas. Chao, profe. Cuídense, profe. Que vaya bien. Bye, profe. Chao, profe. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Que Dios lo proteja. Gracias, Vicky. Mande. Una pregunta, hoy va a mandar de ver. No voy a mandar de ver. Mañana. Mañana no tiene conmigo, mañana solo tiene texto. Chao, profe, cuídese. Profe, mañana. Chao, profe, cuídese. Gracias, igualmente, Jonathan. Cuídense todos, que les vaya bien. Chao, Jonathan. Profe. Cuídese. Chao, profe.